Dolores Orellana tiene 70 años de edad y dos hijos que son adictos a la droga. Yo cuando podía trabajar, yo interné a uno de ellos, a John lo interné. Al otro, como no me alcanzaba, yo no lo pude internar. De ahí, como ya a mí no me cogen en los trabajos por mi edad, entonces yo he tenido que buscar a Canal 1, que me he ido donde usted, señor Delgado, para que me ayude a ver si me los encierran en algún lugar. Cansada de pedir ayuda a las autoridades, Dolores se dio por vencida al ver que cada vez que los agentes llegaban a detenerlos, estos se daban a la fuga. Por eso optó por irse de casa. Yo he tenido que salir de ahí porque Julio César, ese es el que más tremendo, no me respeta mucho a mí cuando yo le hablo. Entonces, cuando yo me iba a trabajar, que yo antes trabajaba puertas afuera, cuando llegaba de la casa, había unos tremendos huecos en la pared donde él entraba a sacarse las cosas, tazas, vasos, la plancha. Entonces, poco a poco, yo ya vi esas cosas y mejor opté por retirarme de ahí, porque a mí me dio miedo, porque ya de madrugada olía eso, que ese como a cigarro, que me apestaba el cuarto y yo no podía dormir. Entonces yo opté por ir a vivir por allá donde una amiguita, que yo ahí plancho. Hoy Gladys desea retornar a su hogar, pero la adicción de sus hijos no la deja. Por eso ha tratado de que ellos entiendan que necesitan ayuda y de paso ella poder retornar a su casa. Yo ya no estoy entrando a la casa, ellos dos viven ahí solos y entran amigos también ahí, ellos de noche, de ahí del barrio, por ahí, amigos, hombres. Yo no puedo vivir ahí, porque ellos, ese comportamiento que ellos se insultan, pelean y todo eso, a mí me pueden hacer algo. Yo no tengo confianza en ellos, son mis hijos, no tengo confianza. Pero son sus hijos. Son mis hijos, señor, pero cuando están con esa, con ese alcohol y esa droga, uno no lo conocen. Mami, mira. Soy yo, mijito, que te vine a dar una vuelta, una vueltita. Abre nomás, te vine a dar. ¿Cómo están, mijo? Bien, dale una vueltita. Gracias a Dios, mijito. ¿Qué pasa, mijito? ¿Qué va a pasar? Pero no me mire así porque está molesto. ¿Cómo está, amigo? ¿Qué dice? ¿Cómo ha pasado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. Dígame. Caballero, ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos con los agentes de policía. Sí. Mirando esta situación. ¿Qué es lo que pasa con la señora? Sí. ¿Cómo está, caballero? ¿Con cuál señora? Con su señora madre. Con mi madre, que la estoy esperando que regrese para que venga a vivir aquí. Da la circunstancia de lo que me sucedió un día. Que me apuñalearon. Mire, la evidencia. Me destaparon el cerebro. Me pegaron un piedrazo acá en la masa encefálica. Me machetearon. Yo también he estado en el ejército, mi estimado amigo. Tengo guardado un fusil FAL 55-379 en el Beidou Imbabura. Soy un defensor de la patria y también soy un comerciante. Sino que no me voy a Montebello a trabajar, porque si me voy a Montebello a trabajar y me trepo en un tráiler a contar aguacates o lo que sea, o me pongo a contar aguacates por mayor, cuando acuerdo me da la chiripiolca. ¿Sabes por qué me da la chiripiolca? Que así le dice la gente, la humanidad. Porque, a ver, mi estimado, usted también ha de saber, ¿por qué cree que me da la chiripiolca? La policía está dispuesta a colaborar, pero para hacerlo necesitan de que alguien los convenzan de que vayan voluntariamente a un centro de rehabilitación, y de eso tratamos de encargarnos nosotros. La señora quiere que usted salga del mundo de las drogas, señora. Sí, eso es. ¿Dónde me ve? Que usted vende la droga para que me diga que soy drogadicto. Es que ustedes consumen esa droga ustedes y por eso andan así. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa que soy un perdido? ¿Por qué no me hace mirar ver la sangre para ver si la tengo sucia o limpia? Yo lo estuve aquí, vean, en este centro de rehabilitación. ¿Usted es un periodista o lo que sea? ¿Sabe lo que quiero? Que me haga ver la sangre para ver si soy drogadicto. Y si soy drogadicto, que me fusilen. Hasta él le pegó una vez a la madre. Le pegó él a la madre. ¿Cuál le pegó? El de acá. Le voy a hacer una pregunta. ¿Se acuerda una vez que me fue a tomar un cuarto de leche a la esquina y un pancito? Me destaparon la cabeza, si no fuera por usted me mataron. Yo le di siempre... Bueno, vea el consejo que le está... No me preguntes nada si del ejército me tengo que recuperar. Así se ponen... Soy fusilero de infantería. A mí ya no me interesa la gente, porque ¿sabe qué? También sabe, soy otra persona. Mire, la gente del barrio está afuera, ¿qué gente del barrio? Si acaso yo como por ellos. Yo como es por Dios y por mi Cristo, que si no fuera por Dios y mi Cristo, hace rato que le hubiera bajado la cabeza. Él es Julio César. Y él es el más malcriadito, que cuando se pone conmigo... Más cuerdo, ese es el más malcriado. Entonces córtenle la libertad, pues, y córtenle las alas. Porque yo no pido ayuda de nadie. ¿Y a dónde me van a mandar? ¿A la penitenciaría? No. ¿Por qué? ¿Al manicomio? Tampoco. No estás loco, si estás van a dar. A rehabilitarte. Tú no eras así como estás.
¿Y no para qué así. Quiere que usted que yo sea un fortachón y cara rosada? Seas un ser que sirvas para la sociedad. Mira, ves cómo sirven para la sociedad y la humanidad. ¿Y por qué ellos sirven? Honradamente. Así quiero que ustedes también trabajen honradamente. Ellos tienen otro modo de vivir y ellos tienen otro gusto. Ya nosotros no tenemos. No se están matando. ¿Sabes qué? Yo no sé lo que va a pasar aquí. Ese me lo estoy tomando yo, mi estimada. Todos dos toman y todos dos fuman. Yo no estoy negando. Porque soy de las Fuerzas Aéreas y si quieres vaya y pregunte. ¿Aéreas? ¿Cuánto has estado con tú en las Fuerzas Aéreas? ¿Usted qué puede saber que yo soy? Usted como desvarías hasta la mente, hijo. No, que no soy del ejército. Fuiste no soy... una vez al cuartel. Fui del ejército. Sí. Fuiste, pero no aéreas. Vaya y pregunte en el ejército que estoy haciendo un curso. Diga la verdad. Vaya y pregunte en el ejército que estoy haciendo un curso de las Fuerzas Aéreas. Quiero que todos dos, por favor, por humanidad de esta pobre, humilde mujer que no tiene cómo. ¿Quién dice de diar? Porque les tengo odio. ¿Sabe qué? Porque el que la hace se olvida. El que la recibe, nunca. ¿Qué sentido piensa usted que nos puede ayudar? ¿Encerrándonos? Es la única manera que usted se recupere, señor, en un centro de rehabilitación. Ah, la única manera de que yo me recupere. Yo ya estuve en un centro de rehabilitación social de varones que se llama la Penitenciaría del Litoral. Y son como 3-4 años. Yo no necesito encerrarme, yo necesito amor, comprensión y ternura. ¿Ah? ¿Y quién le va a decir? Eso necesito, yo no necesito estar encerrado. Y ahí les dan, ahí les dan atención. Les dan. Les dan la plata que le quitan y le dan sobredosis para dormir. Yo no le puedo dar. Yo estuve 3 años pagando, pero por delincuencia, no por ir a comer papa para rehabilitarme. Pero su mamá lo ama, por eso mi lo quiere encerrar. Mi mamá me ama. ¿Y por qué me ama mi mamá? Porque es mi hijo, pues. Ah, porque es mi yo hijo. Yo lo traje. ¿Y qué quiere? No para... una madre tan solo no viene a hacerlo encerrar. Una madre está constantemente con uno. ¡Aún! ¿Y sabe por qué es el caso conmigo? Porque yo soy el único soltero y conmigo quiere decir que yo aún soy un bebé. ¿Cuál de los dos es que fuma aquí, señor? ¿Ah? ¿Cuál de los dos fuma aquí? ¿Cuál de los dos? Sí. ¿Cuál de los dos? Vaya, pregunte que no somos dos. ¿Ya? Somos muchos los que fuman en el Ecuador y en todo el país. Y los grandes son los que traen los kilos y la droga. Nosotros somos unos tristes, pobres, tristes escoria que quieren hacer drama con uno o no sé qué. O... Pero usted puede curarse, señor. Si lo llevamos en este momento a un centro de rehabilitación, usted puede curarse, señor. Pero puedo salir peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ya soy un adicto. Su madre lo quiere ayudar. Aquí está el señor. Ella me quiere ayudar. Tenga la fineza, mi estimado. Eso lleva una persona perdida, porque mejor no me trae un psicólogo, un doctor, no les estoy diciendo que me abra las venas para ver si es que yo uso. En este momento, y si, en este momento quedo bajo guardia de la casa. El tiempo transcurría, pero los dos hermanos se mostraban contrarios a recibir ayuda. ¿Qué quiere que yo vaya a recuperarme 2 meses? Más que para sea, que haga otro piso en esta casa. No, para que se recupere en su persona. ¿Y para qué quiere que yo me recupere en mi persona si yo estoy recuperado, pobre, humildemente? Estoy sano, estoy cuerdo. ¿Ah? ¿Para qué quiere que yo me recupere? Aquí, César, en esta vida como vive solo. Yo lo que quiero es que usted no gaste ni un centavo más por nosotros, porque yo creo que en el centro de rehabilitación no nos van a tener gratis. No, yo salgo ahorita mismo. No, señor. No puede. ¿Por qué no va a poder salir? Porque su mamá está dando la... Ya mi mamá tiene derecho hasta los 18 años. Tengo 42 años. Ya quedo en el ayer. Ya olvidé. Es difícil hacerles entender que necesitan alejarse de las drogas. Hicimos todo lo posible, agotando los últimos recursos. Porque si alguna vez, madre, tú te me vas para el cielo, llévame, madre querida, no me dejes, yo te quiero, pero su sombra me alcanza como bendición divina. Es el ángel, no lo puedo mover, ¿por qué? De mi vida peregrina, yo le pido a mi Jehová orando,
que mi madre no es, todo el mundo se burla y soy del ejército. Pregunten el ejército si no venga con la policía en el 8 cuarto. Paso todo el día durmiendo en la casa tranquilo, callado, sino que en veces me tengo que tomar un trago de ira y de coraje. Y si en veces me tengo que fumar una droga porque eso me enseñó el ejército, porque vengo cansado del trabajo, vengo con sueño, no me dejan ni dormir. Someone to wake me up. This is just a dream, but it seems to be very alive.